creer en el talento es nunca rendirse. El fútbol mueve muchas cosas, es perseverar, siguiendo el lema del Sevilla, es nunca rendirse porque si lo tienes al final te llega. Creer en el talento es imaginar una cosa y llevarla a la realidad. Creer en el talento es creer en el trabajo también. Cree en el talento y apóyalo. El hierro es un material duro, tiene que tener eso, paciencia, humildad. Quererlo, el hierro hay que quererlo, tiene que quererlo, si no. Me llamo Antonio González, soy de Lebrija y llevo más o menos sobre 32, 34 años dedicado a la forja artística. La forja nada más hay que salir a la calle en Sevilla, Cádiz, esos balcones, esas rejas, esos cancelines. En Sevilla, por ejemplo, el puente Triana, la barandilla, la puerta de la Maestranza, esa farola que hay en el barrio Santa Cruz, eso forma parte de la identidad de Sevilla. Esto, por ejemplo, en Ámsterdam, vamos, yo no he estado nunca allí, pero me supongo que no lo hay igual, lo habrá parecido, pero igual que en Andalucía, no. Para hacer estas cosas tiene que ser una persona humilde, tiene que ser honrado, tiene que tener constancia, talento, igual que todos los oficios artesanos. El Sevilla lo veo también muy parecido a este trabajo también. El Sevilla cuando ha jugado finales, los equipos que han jugado contra él han sido más duros que el Sevilla, más fuertes. Sin embargo, con paciencia, constancia, saber sufrir, ha ganado los partidos y los títulos. Yo me siento muy identificado con el Sevilla. Un equipo humilde que, forjando el trabajo, ha llegado a donde está. El Sevilla es una parte más de mi vida, ¿no? Como mi familia, como mi trabajo, como mi... Pero vamos, es una parte importante de mi vida también. De chico, la mitad de la calle eran del Betis y la mitad del Sevilla. Y a nuestros padres les pedíamos una botella de lejía, la cortábamos, le dábamos la vuelta y con la platilla del papel de chocolate la forrábamos. Y con esa copa, el que la jugaba un partido entre Betis y Sevillita y el que ganaba, la copa le daba la vuelta a todo Lebrija. Iba con la copa dando vuelta por ahí y eso era... Para mí es lo más importante del Sevilla, la afición. Porque los jugadores pasan, los jugadores mejor están 3 años, 4. Pero la afición se mantiene ahí en primera, en segunda, donde esté lloviendo, granizando, con frío, con calor, van allí. Si el Sevilla no existiera, lo tendrían que inventar como sea, porque... Y el fútbol me gusta, pero lo que me gusta es el Sevilla. Más que el fútbol, el Sevilla. Es lo que... Entonces, si no existiera, lo tendrían que inventar porque eso hace falta. Para mí mi hermandad es casi, casi lo más importante que tengo. Sevilla sin el fútbol y sin la Semana Santa no sería Sevilla, es seguro, 100%. Yo creo que los dos pilares principales de la ciudad es el fútbol y la Semana Santa, sin duda alguna. Te compro que haya una casa que no haya cofrades, pero es futbolero seguro. O que no sea futbolero, pero es cofrade seguro. No me imagino una casa que no haya ni futbolero ni cofrade, de verdad te lo digo. Yo no lo conozco. La gente se identifica mucho. Para mí sí hay ese gancho con la ciudad. Y el sentido de pertenencia del que habla para mí es lo mismo en cofradías y en fútbol. ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos a nuestro capellán! ¡Vamos a nuestro capellán! Me gusta que, como llevo aquí tanto tiempo y mi padre también, pues me conoce casi todo el mundo. No sé, es como muy guay conocer a la gente de la hermandad y porque mi padre me hizo aquí desde muy pequeñita. Y yo con mi hermana también me gusta mucho repartir caramelo y estampita, y cuando es por la noche ya me pongo un poco como para llorar porque me duelen mucho los pies. Nosotros decimos una frase muchas veces a la gente que decimos te quiero de balde, ¿no? Cuando decimos que te quiero mucho, ¿no? A mi hermandad y al Sevilla es lo mismo, es decir, a mí me da igual que el Sevilla pierda o me da igual que la hermandad pase por un mal momento, siempre voy a ser sevillista y de la bofetada, ¿no? ¿Vamos a la final? Sí. ¡Vamos!
es una ilusión que no sé cómo describirla, pero yo, el que él lo viva con la pasión que lo vive, porque ya te digo, en el día a día, el martes, el miércoles, estás pensando cuándo jugamos otra vez y parece que nos va la vida en ello. La fuerza de nuestro fútbol es la pasión de su gente. Hay una intensidad para todo brutal. Aquí no ha terminado los efectos de un partido y ya está llegando el siguiente. O sea, es constante, esto es constante. Animan mucho. Siempre que viene un equipo, seguro que no se escucha nada del otro equipo. Hasta cuando estamos en otro campo, vienen aficionados del Sevilla y tampoco se escucha nada del otro equipo. Es que es imposible que se le escuche a otra afición contra el Sevilla. Imposible. Sevilla, yo diría que es cultura, aromas y belleza. Sevilla es talento. Lo que caracteriza más a la historia de Sevilla es que en el sur, ¿no?, ha confluido muchas culturas, ¿no?, la cultura árabe, bueno, la cultura cristiana y, bueno, mucho antes los romanos, bueno, tartésicos, etc. Ha creado un mix que ha dado como resultado Andalucía en sí, ¿no? Y al final yo creo que eso se refleja también en las personas, todo ello, ¿no? Para mí el Sevilla Fútbol Club es el equipo de la ciudad. El escudo tiene muchos símbolos de la ciudad, ¿no? Con San Fernando, con San Isidoro, San Leandro. Aparte de eso, también tiene los colores típicos de la ciudad, que son el rojo y el blanco. Eso es una de tantas similitudes que encontramos, o de reflejos que encontramos de la historia de Sevilla en el equipo. Es como, esto es nuestro. Así somos nosotros y estamos orgullosos. Aparte, como bien dice el himno del centenario, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Tenemos también el derbi, ¿no?, porque está el Betis, ¿no? Es bastante interesante ver cómo ambos equipos luchan por ser el equipo de la ciudad, ¿no? Nosotros sí somos, ¿no? La lucha de identidad que tienen los dos. O sea, el fútbol es un acontecimiento enorme. Crea comunidad, o sea, crea familia, crea grupos de amigos. Une a la gente. Es como un miembro más de la familia al final, ¿no? Es como algo identitario nuestro y que es irrevocable. Ser de Sevilla es pasión, es desesperación también, es locura, es amor, sí, es amor. El flamenco expresa las más duras de las penas y las más alegres de las alegrías, ¿eh? Como aquí había una amalgama de cultura tan grande, yo creo que eso está también dentro de la piel de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que no nos falta es pasión a la hora de hacer algo. Tú puedes hacer lo mejor o peor, pero pasión hay a tope, ¿eh? La gente se apasiona, pero a unos niveles increíbles, ¿sabes? Se vive el fútbol, y dicho por la gente de fútbol, ¿no?, que se vive de una manera muy, muy apasionada. Como se puede ver la Macarena, como se puede ver Amorante de la Puebla, igual, pues para el fútbol, igual, no iba a ser menos, ¿no? Siempre se ha dicho, el fútbol sevillano, una forma de jugar muy recogidita, un pellizcando, ¿no?, como se le dice aquí. Sale alguien de la cantera o alguien que venga de fuera con un poquito de pellizquito y hace dos detallitos y aquello se viene abajo. Y la forma que tiene en Sevilla de animar y de acompasar con las palmas y con cualquier instrumento que tenga, una llave, ese swing, ese soniquete que lleva, eso es muy, muy propio de aquí, porque va a un tiempo de 12, va por bulería, va por sevillana. Y va todo el mundo, pum. ¿Cómo pones tú de acuerdo a 40.000, 45, 60.000? Y todo el mundo va aquí, abuelos, tíos, niños, todo.
eso lo tiene mamá la tierra también, porque ya desde chiquitito estás escuchando sevillana como mínimo. Tú vas al estadio, claro, cuando tú ves 40.000 personas haciendo esto, se viene arriba hasta el equipo contrario, hasta el árbitro se viene arriba. No ha parado de salir gente talentosa de la cantera del Sevilla, ¿no? Actualmente tanto Jesús Navas como Sergio Ramos. Joder, son dos campeones del mundo y no es cualquier cosa. Tanto en cantera como gente que ha venido. Y que luego se ha adaptado muy bien a la ciudad y a la idiosincrasia del equipo y de la ciudad. Yo creo que la ciudad tiene mucho que ver y el carácter de la gente. Y que la gente, es lo que te digo, muy agradecida. Apenas que tú le des un poquito, la gente, oh, eres el número uno, y, ¿sabes lo que te digo? Entonces eso a cualquier persona, oye, pues le llega, tío. Esta es la segunda peña más antigua de Sevilla, es del año 1958. En la peña somos 360 socios. Una peña con mucho prestigio, con mucha solera, con mucha antigüedad. La peña tiene muchos recuerdos, pues tiene cabalgatas de Reyes Magos desde hace muchos años, tenemos casetas de feria, hacemos pregón de Semana Santa. Es una peña con bastantes actividades, no solamente estrictamente futbolísticas, sino también culturales o tradicionales, ¿no? Antonio Puerta, que en paz descanse, vivía aquí al lado. De hecho, sus padres siguen viviendo aquí. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, que lo conozco desde pequeñito, pues evidentemente para nosotros ha sido un estandarte, o no sé cómo decir. No solo un jugador muy bueno, sino era un amigo, un vecino, el hijo de... El Sevilla Fútbol Club representa mucho, es una identidad, ¿no? Se impregna, se mama desde muy chiquitito, ¿no? Una parte más de la cultura, como puede ser la feria, como puede ser la Semana Santa, ¿no? Una parte más de la idiosincrasia de esta ciudad, ¿no? Aquí lo que nos hace distinto, sobre todo, es la rivalidad Sevilla-Betis. Y la verdad es que el día del derbi es un día muy, muy, muy especial, ¿no? Se podría decir que es parecido al Domingo de Ramos, que desde por la mañana las personas están dando vueltas por la calle, acercándose al estadio. Muchas emociones de nervio, de alegría también, ¿no? De satisfacción. Decía antes que estás con los amigos y tal, pues de compañerismo, de unión, en fin.